En esto tenemos la bendición, casi son 250 mil pesos lo que cuesta esta bloquera, y va a producir bloques para construir casas que los podrán, ahora sí, con su cuota de recuperación, vender. Y también decimos que estamos aquí muy contentos porque estas estufas, estas 911 estufas que nuestro secretario Mario Moreno ha tenido a bien coordinar, ahora sí que tenemos el gusto de decirles que con eso vamos a conservar también la leña. Aparte de que vamos a respirar mejor porque es para tener la salida del humo afuera de la casa. Decirles también que traemos ese camioncito que está allá afuera, que es para la consulta general y para la consulta dental. Les pedimos por favor que pasen a atenderse. Y que traemos sillas de ruedas para quien les haga falta. Tenemos sillas de ruedas para que puedan ustedes desplazarse mejor. Bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas para las personitas que tienen parálisis cerebral, de adultos o de niños. También queremos decirles que traemos acá 100 lentes. Algunas familias serán beneficiadas con estufas ecológicas, becas y un cuarto más. Señor gobernador, a nombre de las familias beneficiadas, le damos las más sinceras gracias y le pedimos que nuestro municipio siga siendo una de las prioridades durante su administración. Que en los últimos 3 años, ya voy a cumplir 3 años de gobernador, el próximo 27, las obras que se han realizado de escuelas han sido exactamente 27 obras. También el tema de la carretera. Estamos a punto de lograr que podamos tener dinero, aproximadamente 30 millones de pesos, para arreglar la carretera. Yo espero que por ahí, dentro de un mes, iniciemos de manera muy rápida el arreglo de la carretera. La vamos a dejar muy bien. A partir de un mes vamos a iniciar la reconstrucción de la carretera. Esto me parece que es muy importante.